buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio a las 11 de la mañana. También compartimos contenido con la red informativa de Puerto Rico. Estaciones que van desde Radio Cumbre en Orocovis, Radio Éxito en Utuado, Radio Grito en Lares. Estaciones del centro de la isla hasta Moca, Aguadilla y Mayagüez, pasando por el norte de Puerto Rico. Gracias por estar. A los internautas de siempre, a los internautas hasta de la diáspora puertorriqueña, importante conversar con ustedes sobre temas urgentes para el país, entre otros COVID-19 y la posibilidad, o ya no es una posibilidad, la realidad de que hubo una vacuna con una reacción difícil científicamente en 6 personas de las 6.8 millones de personas que le fue administrada la vacuna Johnson & Johnson. Está retirada. Vamos a hablar de eso un poco. Pero lo que urge en esta conversación de hoy con ustedes es la posibilidad casi real de que la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, el programa de neurocirugía, uno de los bebés de aquel secretario del Departamento de Salud que tuvo la administración Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, pierda su acreditación por la mala administración, nada más y nada menos dirigida por el rector Segundo Rodríguez Quiliquini, el mismo que participó como comprador, metió la mano en la compra de pruebas COVID allá para marzo del 2020, cuando estaba iniciando la pandemia. Y por poco se pierden por el chorro de la corrupción 38 millones de dólares de la chequera del pueblo puertorriqueño. El nuevo legado de Segundo Rodríguez Quiliquini, aquel que le gustaba dar cara en los medios de comunicación a través del grupo asesor científico, es dirigir el proyecto para que se pierda la acreditación de un importante activo de la ciencia puertorriqueña, un importante activo de la Universidad del Estado. Vamos a hablar con Lida Horta, vamos a hablar con el representante estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas y vamos a hablar con el doctor Melvin Bonilla sobre la posibilidad de que hayan otros proyectos en el Recinto de Ciencias Médicas que tengan igual final, en un momento en que el país se juega la salud pública y el gobierno de Pedro Pierluisi parece mirar para el lado. Pero antes, como siempre, compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Vayan también a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, la fundación que hemos creado para que podamos buscar dinero y seguir el proyecto desde la investigación y el contenido multimedia en profundidad que habremos de reproducir en Bonita Radio. También estamos recibiendo cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vayan a todas nuestras redes, Bonita-Radio en Twitter. Estamos también en Instagram, Bonita Radio. Y como siempre, iVoox, iTunes y Spotify, allí están nuestros contenidos tipo podcast. Nuestros auspiciadores, hasta el momento, se unirán más. Para eso vamos, en eso estamos y para eso vamos. Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Yo voy a terminar el programa hoy con una nota que tiene que ver con lo que hacemos todos los días y la utilización de las diferentes redes y plataformas virtuales y digitales que utilizamos para reproducir nuestro contenido de periodismo. Y es lo que les dije ayer que quería compartir, la reflexión de una política, en este caso la alcaldesa catalana de Barcelona, que ubica en la red Twitter de eso que nosotros hemos hablado, que es la utilización de la propaganda y la derecha, en este caso de España, y por qué ella sale de Twitter. Pero, como les dije,
Yo voy a dar un contexto de lo que está pasando en el recinto de ciencias médicas para ir a hablar con Lida Horta sobre el asunto que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La información es tan específica que desde el 2018, las acreditadoras del programa de neurocirugía del recinto de salud médica le habían advertido a las autoridades de la Universidad de Puerto Rico que tenían serios problemas para continuar con el programa de neurocirugía. Estamos hablando de que en el 2019 la colega periodista Marga Párez escribió una historia el 2 de noviembre del 19. Yo aquí quiero contextualizar lo que ocurría en Puerto Rico en el 2019. ¿Y por qué yo hablo de la responsabilidad, por ejemplo, que tiene Segundo Rodríguez Quiliquini en todo esto? Mientras el programa de neurocirugía tenía sus problemas serios, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada, ACME, por sus siglas en inglés, visitaba a la Universidad de Puerto Rico para decirles que tenían problemas con la estructura de ese programa, incluido las deficiencias de equipo, de personal de enfermería, de intensivo, y que supuestamente esto ocurría por falta de presupuesto, decía Segundo Rodríguez Quiliquini. Esto se lo dijo a la colega María Párez el 2 de noviembre del 2019. Lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico el 2 de noviembre del 19 es que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet era gobernadora sucesoral, porque en julio el pueblo de Puerto Rico se lanzó a la calle a despedir a Ricardo Rosselló Nevares, después que veníamos de 4,645 muertos durante el huracán María por la negligencia del gobernador y de sus secuaces, entre ellos el famoso neurocirujano Rafael Rodríguez Mercado, que era más político del Partido Nuevo Progresista, anterior rector del recinto de ciencias médicas, quien me alegan que era el creador, el fundador del programa de neurocirugía, y que él lo denominaba su bebé. Pero Rafael Rodríguez Mercado, quien lo menos que le dio a Ricardo Rosselló Nevares fueron entre 3 y 4 mil dólares en donativos para la campaña del 2016, estaba presto a dirigir por un dólar el Departamento de Salud, continuar con su práctica de neurocirugía allí en los hospitales de Ponce. Pero en el 2019, a pesar de que ya en el 2017 le había dicho el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada que tenían problemas con cumplir con la acreditación de ese programa, Rafael Rodríguez Mercado estaba haciendo política desde el Departamento de Salud. Ahí está lo que nos dice la historia del 2017 al 2019. Ahí están los escándalos de corrupción que incluso salieron en el momento en que el país estaba enfrentando por primera vez en los últimos 80 años a la pandemia. Por lo que tuvo que salir Rafael Rodríguez Mercado del Departamento de Salud, porque si no sabía el protocolo de enterramiento en el 2017, cuando el país tuvo el peor huracán en su historia, en el 2020, hablaba de que el virus no llegaba a Puerto Rico porque primero tenía que pasar por Italia, que estaba cerca de China. Dicho eso,
el 2 de noviembre del 2019, con la boca de comer, segundo Rodríguez Quiliquini le dijo a la colega periodista que el problema del programa de neurocirugía era un problema de presupuesto. El problema que tiene el doctor Segundo Rodríguez Quiliquini con ese argumento en el 2019 es que en ese momento, desde el 2017, el rector Segundo Rodríguez Quiliquini, cirujano, había llenado el recinto de ciencias médicas de políticos del Partido Nuevo Progresista. Y uno de ellos, nada más y nada menos que Tito Laureano, el ex asesor de asuntos municipales de Pedro Rosselló González, un super PNP. Y si hoy Segundo Rodríguez Quiliquini dice que los problemas que tiene el departamento de cirugía, de neurocirugía del recinto de ciencias médicas es económico, porque la Junta de Control Fiscal le quitó a la Universidad de Puerto Rico, porque la universidad se dejó quitar a través de la Junta. El problema que tiene para justificar eso es que también ha sembrado allí a los políticos que perdieron y que no los dejaron ser jueces en la legislatura de Tomás Rivera Chats. Uno de ellos, el que tienen en pantalla, Rivera Juanatey, ex secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Yo quiero dar este contexto para entonces llamar a Lida Horta, con quien primero vamos a hablar, además de hablar también con un estudiante del recinto de ciencias médicas que trae de alguna manera la justificación del asunto de presupuesto, que no quiere decir que no sea verdad. Lo que pasa es que cuando usted va a hablar de que la culpa la tiene la Junta, de que la culpa la tiene Ricardo Rosselló Nevares porque no le consiguió el dinero al centro médico, al recinto de ciencias médicas, que no le consiguió el dinero el entonces Rafael Rodríguez Mercado, usted tiene que estar libre de polvo y paja. Usted tiene que decir, yo como administrador en el recinto de ciencias médicas, pensé siempre que lo más importante para nosotros era el trabajo y el equipo y el personal que debían tener los programas antes que los políticos que perdieron en las elecciones del 2016, que los políticos que perdieron en las elecciones del 2020. Porque Rivera Juanatey no solamente perdió, es que él perdió como buen PNP porque no lo dejaron participar del proyecto de la judicatura atornillándolo como a tantos jueces de uno y otro partido, que cuando pierden los partidos que los llevan a ser jefes de agencia, los convierten en jueces a esos abogados. Pero usted sabe dónde está Rivera Juanatey hoy. Es el decano de administración del recinto de ciencias médicas. Entonces hoy me va a decir a mí Rodríguez Quiliquini, que me imagino que eso es lo que le va a decir a los colegas, que el problema es que la Junta no le dio los chavos. Vamos a llamar a la profesora Lida Horta, que es la representante de los profesores desde la APU, allí, en el recinto de ciencias médicas, para conversar con ella sobre qué es lo que cree de lo que está viviendo hoy el recinto de ciencias médicas. Buenos días. Buenos días, Lida Horta, Carmen Enid Acevedo acá. Estamos al aire en Bonita Radio. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. Encantada de esta oportunidad, Carmen Enid. Bueno, yo estoy tratando de ver de qué manera podemos hacer esta entrevista, que no volvamos a esas imágenes que hemos tenido en el pasado con relación a lo que pasa en la universidad. Hoy nos levantamos, realmente ayer por la tarde. Correcto.
supimos lo que está pasando con relación a el proyecto universitario en ciencias médicas y el programa de neurocirugía. Nosotros anteriormente habíamos hablado, profesora, de esa crisis que tiene la universidad, en términos de que en medio de la pandemia nosotros nos enteramos que el rector del recinto de ciencias médicas, Segundo Rodríguez Quilitini, lo menos que tiene allí en el proyecto universitario de ciencias médicas es un nido de miembros del Partido Nuevo Progresista. Y eso ha seguido porque perdieron las elecciones y lo menos que pasó es que ahora tienen a un ex administrador de corrección en el proyecto de administración del recinto. Sí, como decano asociado de administración, es correcto. Yo quisiera que usted me dijera cuál fue su primera reacción cuando leyó la noticia de que en efecto el Consejo de Programas Graduados le está diciendo a la universidad que perdió la acreditación después de 3 años. Sí, bueno, te puedo compartir que esto no es una noticia, ¿verdad?, que nos coge, o sea, es una noticia muy desgraciada, pero no nos coge por sorpresa porque hace cerca de 2 años atrás se había anunciado el que este programa estaba en probatoria. Y yo quisiera, si tú me permites, el describirle al país cómo es que estos procesos se desarrollan, porque esto no es de ahora para mañana y tampoco se resuelve de ayer para hoy. En términos de estos procesos, las agencias acreditadoras y la universidad, como sistema universitario, se acoge a la Middle States, y de eso hemos hablado y el país ha escuchado, ¿verdad? Cada vez que se acercan estas acreditaciones de la Middle States, pues eso abarca a toda la universidad, cada uno de los recintos en su carácter individual, pero cada recinto, y específicamente y sobre todo ciencias médicas, tiene cientos de acreditaciones porque tenemos múltiples disciplinas representadas en nuestros cursos, en nuestros programas, debo decir. Así que cada programa, sobre todo en las áreas clínicas, responden a unas acreditaciones. Estas acreditaciones son rigurosas, pero todas mantienen unos elementos en común. Tú tienes que demostrar que estás en cumplimiento con los recursos que dijiste que ibas a utilizar para ofrecer tus servicios educativos. Tú tienes que tener el componente administrativo que garantice que esos servicios se dan. Tú tienes que tener los elementos de responsabilidad fiscal que garanticen que hay unas auditorías, que hay unas evaluaciones. O sea, tú tienes que tener todo un andamiaje que garantice, que le garantice a esa agencia acreditadora que tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Y estás produciendo los servicios educativos y las competencias a esos estudiantes que se requieren. Dicho esto, cada agencia tiene el periodo de tiempo de vida para esas acreditaciones. Hay veces que es anual, hay veces que cada 5 años, dependiendo de la que sea, pues hay veces que es 7 años. En este caso, ya la agencia acreditadora para este programa específico, que se llama el Consejo de Acreditación para Educación Médica Graduada, establece que hay y hace unos señalamientos a este programa en relación a los recursos humanos y de infraestructura, ¿verdad? De equipo, materiales, etcétera, que de los cuales adolecía. Eso hace años que lo hizo, ¿verdad? Antes de eso había dado unas advertencias. Así que aquí tenemos un proceso que toma tiempo, donde la agencia acreditadora te visita, te da unas advertencias y te dice, programa de neurocirugía, le advertimos que tiene tales deficiencias. Esas advertencias se mueven entonces a señalamientos cuando no hay un informe que realmente describa o satisfaga a estos acreditadores. De ese señalamiento te ponen en probatoria. Y de ahí, de la probatoria, después de un tiempo donde tú todavía no has demostrado que puedes resolver los problemas que ya te han identificado,
entonces entran en el proceso de eliminar la acreditación. O sea que este es un proceso que toma tiempo y que debió haber sido, se les debió haber ofrecido el seguimiento crítico que ameritaba el hecho de que tengo un programa que para el país, las implicaciones para el país de que esta perdamos esta certificación específicamente en el hospital de trauma son catastróficas, Carmen Enid, y eso nos preocupa inmensamente, son catastróficas. O sea, eso quiere decir que si en Mayagüez yo tengo un accidente con tres fracturas abiertas en mi cuerpo, de Mayagüez me tienen que traer Helicóptero. helicóptero a centro médico, al hospital de trauma, porque es el único en el país que ofrece este tipo de servicios, que tiene la capacidad de este tipo de atención. Ya esos servicios estaban, ¿verdad?, frágiles, y todos aquellos que desgraciadamente hayan tenido que entrar en algún tipo de relación con el hospital de trauma, siempre escuchamos lo mismo, pero es que esto, estamos 3 días en emergencia, estamos, o sea, siempre hay una queja, pero la queja viene porque es que no hay el Exacto. personal médico, el médico suficiente, los equipos suficientes para poder mantenerlos con la demanda que hay en este país por todos los accidentes, incidentes y situaciones, eventos de derrame, de aneurisma, de amputaciones, de fracturas que hay en este país, de disparo. O sea, este es el país del trauma y no tenemos el personal necesario para poder responder con eficiencia a esa situación. Y para llover sobre mojado, ahora viene esta situación donde desertifican este programa único en el país, que es lo que le da la vida, ¿verdad? Este es el corazón de ese centro de trauma. Usted habla de esa realidad que hoy es una crisis. Yo le pregunto, nosotras en el pasado hemos hablado en el contexto de la pandemia del legado de Segundo Rodríguez Quiriquini como rector del recinto de ciencias médicas. Cuando en aquel momento se discutía haberse metido a comprador de pruebas rápidas, con el resultado de que por poco se pierden 38 millones de dólares de la chequera del pueblo en aquella transacción. En aquel momento también surgió lo que ustedes llevan años, desde el 2017, estableciendo, que esta persona tenía allí no menos de tres a cuatro expolíticos manejando la administración del recinto o en medio de contrato. Yo me pregunto si el problema que en el 2019 el rector, que todavía es rector, que incluso ustedes le han pedido la renuncia directamente y le han pedido al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Jadock Acevedo, que lo remueva de su puesto por entender que mal administra el recinto. Correcto. ¿Cómo podemos decir hoy que esto es un problema del dinero que se le ha quitado a la universidad y no hablar de la mala administración de Segundo Rodríguez Quiriquini en este proceso? Bueno, yo te puedo decir que a mí me parece que en todo este proceso, en este y desgraciadamente en lo que podrían venir, porque este no es el único programa, ¿verdad?, que tiene esta situación, ha habido una crasa negligencia, una ineptitud en la administración de nuestros recintos. O sea, no hay supervisión, aquí no hay seguimiento, hay una administración por delegación, que como tú muy bien has dicho, son delegaciones a personas que no necesariamente tienen el contexto, la historia, el conocimiento del recinto como para poder ejercer unos buenos oficios y evitar este tipo de situaciones. Desconocemos, ¿verdad? Desconocemos qué es lo que el presidente Haddock piensa hacer, porque ayer trascendió que él había llamado inmediatamente al rector y había establecido, ¿verdad?, que quería reunirse para resolver esto. Desconocemos
porque esa llamada no se efectuó hace 2 años cuando este programa cayó en moratoria, que claro, ya él estaba como presidente, ¿verdad? Ya debía haber sido apercibido de esta situación crítica. Nos preocupa, pero dramáticamente, el hecho de que, como te mencioné, hay muchos otros programas que están en esta misma dirección, desgraciadamente, con sus respectivas agencias acreditadoras. Aquí tal parecería que hay, o sea, si aquí hubiera una agenda de desmantelamiento del recinto de ciencias médicas, esto no hubiera sido tan efectivo. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, hay una administración que se niega a aceptar, ¿verdad?, el que hay un problema, una administración a nivel de administración central, de presidencia, claro, que no entiende, que se niega a aceptar que hay un problema en el recinto de ciencias médicas y que ese problema tiene un común denominador. Uh-huh. Hay un rector que parecería que está ajeno a lo que está sucediendo y que no tiene el poder de darle seguimiento a su personal para exigir y rendimiento de cuentas. La verdad es que esta situación, hay un elemento que tiene hay soluciones, vamos a poner, hay soluciones. Aquí uh-huh. No podemos estar hablando de las quejas todo el tiempo, porque hay soluciones. Aquí, en primer lugar, tiene que haber un reclamo agresivo, enérgico, hacia Administración Central para que busque el dinero. A la Junta de Gobierno tiene que aparecer ese dinero, ¿verdad? Esto no es solamente allanarnos a la Junta de Control Fiscal. Aquí claro, tiene que haber un reclamo por dinero. Aquí es que hay que salir al Ejecutivo a decirle: la Universidad de Puerto Rico necesita su presupuesto, hay que inyectarle presupuesto para poder evitar este tipo de situación. Que tiene un impacto directo, nuevamente, y no me canso de reafirmarlo, en la salud de este país. Uh-huh. Si el hospital de trauma finalmente, ¿verdad?, pierde esta certificación, perdemos a nuestros pocos especialistas, porque se van a ir del país, no van a tener un taller, claro, donde trabajar. Perdemos un elemento de salud donde estaremos con las personas padeciendo situaciones de salud que prácticamente van a terminar o con una discapacidad terrible o desgraciadamente muertos, porque es que no va a haber la atención necesaria para poder establecer ese tipo de responder ese tipo de demanda. Se necesita llegar dinero que transforme en allegar recursos humanos. Uh-huh. El equipo necesario para este personal médico y para habilitar este tipo de infraestructura. Se ha hablado de que hay unos fondos para arreglar el hospital de trauma, etcétera. Aquí los fondos necesitan para arreglar la interioridad y el funcionamiento, claro, de ese la operación hospital. Correctamente, correctamente. Sí. Profesora, ¿usted lleva cuántos años en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra? En el recinto de ciencias médicas. Perdón, 20 recinto años. De ciencias médicas. 20 años. 20 años, sí. En esos 20 años, ¿usted había visto lo que yo llamo? Usted no lo está diciendo, lo estoy diciendo yo. Lo que yo llamo la administración más negligente de esa unidad, institución universitaria. ¿Usted lo había visto antes? Yo no había visto una situación parecida a esta en mis 20 años de antigüedad en el recinto de ciencias médicas y en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. No, desgraciadamente tengo que decir que nunca se había visto algo de estas magnitudes. Yo voy a terminar esta conversación con usted y le agradezco mucho que haya estado disponible, porque voy a llamar al pediatra Melvin Bonilla, que entiendo dirige el proyecto del programa de pediatría del recinto, que también tiene algo que decir, y quiero confrontarlo también con alguna información científica
relacionada con lo que está pasando con la vacuna. Pero para cerrar, yo en justicia a los profesionales y a las profesionales que operan el recinto de ciencias médicas, independientemente de sus administradores, tengo que decirle que el trabajo que ustedes han hecho, no solamente entre ustedes que son los profesionales que dirigen proyectos, que dirigen programas, sino con el relevo generacional que debería venir por ahí y viene por ahí, que yo constaté en dos visitas al recinto para ponerme la vacuna. Ustedes han hecho un trabajo que está presente en la experiencia con esos jóvenes y esas jóvenes que vimos allí el sábado. No solamente empáticos, sensibles. Es que había una organización casi perfecta. Extraordinaria, es correcto, Que la gente tuvo que esperar una hora para que se pudieran descongelar el nuevo lote de las vacunas. La dosis, es correcto. Porque obviamente llegó mucha más gente de la que ellos esperaban. Y nadie se fue. Yo lo voy a... Lo estoy resaltando con usted, obviamente, porque usted parte de ese proyecto y le agradezco el trabajo que siempre hacen en ciencias médicas. Pero es que para que nuestro país y nuestros internautas y los radioescuchas no entiendan por qué es importante tener un proyecto de salud pública y por qué es urgente llamar la atención de lo que está pasando en ciencias médicas. Gracias. Y si tú me permites, Carmen, sí. Quisiera dejarte que me permitas un último sí. punto. El presidente y los rectores de cada una de las unidades se han ido a cabildear a la legislatura en contra de la ley de reforma universitaria, del proyecto de la ley universitaria que ha sido producida por los universitarios y para los universitarios. Y me pregunto, ¿por qué no se movilizaron con esa misma energía para defender y exigir cero recortes a la universidad? ¿Por qué no se movilizaron con esa misma energía para evitar esta debacle que está ocurriendo? Y estamos hablando del recinto de ciencias médicas, pero pueden haber, ¿verdad? Te puedo hacer cuentos de otros recintos también. O sea, claro. Yo corrijo al presidente que publica en una entrevista ayer que iba a llamar al rector porque él y su equipo de trabajo habían logrado sacar a la Universidad de Puerto Rico de la pérdida de la acreditación hace 2 años. Y yo lo corrijo. Quien le dio el empujón a la Universidad de Puerto Rico para salir de esa situación de pérdida de acreditación a nivel de todos los recintos, con ese show cost que impuso la Middle States en aquel momento, fue la voz contundente y enérgica de los estudiantes y de los miembros de la APU que nos movimos al Congreso por varias semanas en el verano del 18, hablar con representantes del Departamento Federal, hablar con congresistas para explicarle lo que estaba pasando en la Universidad de Puerto Rico. Así que exhorto al presidente a que realmente haga fiel a lo que, ¿verdad?, lo que se supone que represente, y exhorto al rector de Ciencias Médicas a que finalmente dé paso a que ese espacio lo ocupe un administrador que esté consciente de lo que tiene que hacer y que pueda realmente mover progresivamente a nuestro gran recinto de ciencias médicas en este país. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir. Como siempre, Lida Horta, gracias a usted. Y voy a llamar a Melvin Bonilla, al estudiante. Recibí el comunicado de prensa y voy a leer lo que ellos plantean. Gracias, Lida Horta, por el contexto y siempre por estar de frente en favor de la universidad. Gracias. Agradezco la oportunidad. Buen día. Buen día. Bueno, escucharon a Lida Horta. Yo creo que está claro lo que plantea la persona que lleva 20 años allí y que es representante de un sector de la comunidad universitaria, como son los profesores. María Cruz dice, yo no puedo concebir tanta maldad. Mi cerebro no puede entender cómo personas que vienen llamados a servir vivan tan ajenas a las necesidades del pueblo, el mismo pueblo del que le guste o no, ellos forman parte. Quizás es que si le sucediera algo a alguno de ellos o sus familiares, pueden alquilar una ambulancia aérea y llevárselo. Así es.
Lo que pasa es que yo no sé si el gobierno de Puerto Rico, incluido Pedro Pierluisi, gobernador, sabe que las cosas de la vida, cuando se trabaja con el empuje de hacerle daño al país, de destruir las instituciones que le han hecho bien al país, no son tan fáciles de resolver cuando le toca a uno manejarla. Yo creo que hay más riesgo de que cualquier persona pueda tener un accidente automovilístico y lo lleve al centro de trauma y no consiga un neurocirujano. Y yo le voy a recordar a Pedro Pierluisi y a todos los que plantean el desmantelamiento del proyecto Recinto de Ciencias Médicas, que Rafael Churumba Cordero tenía la capacidad de que lo trajera un helicóptero al centro médico desde Ponce cuando le dio un aneurisma como la que tuvo. Y no llegó vivo al centro médico. Y había un programa de neurocirugía allí. Es lo último que voy a decir antes de llamar a Melvin Bonilla, que es este director del proyecto de el de pediatría, donde se supone que se atienda también el trabajo de todos los estudiantes que hacen su especialidad en pediatría. Hello. Doctor Bonilla, le habla Carmen Enid Acevedo de Bonitas Radio y usted está en vivo con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bonilla, yo le estoy llamando con relación a lo que está ocurriendo en el recinto de ciencias médicas con el programa de neurocirugía. Yo quisiera que usted me dijera, usted como director de un programa, como médico, ¿qué le supone o qué supone para el país que el centro médico, el recinto de ciencias médicas, pierda un programa como este? Bueno, yo soy el director del departamento de pediatría de la Escuela de Medicina. Perfecto. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, y tengo que decir, obviamente, no hemos visto la carta de qué específicamente la ACGME, que es la agencia acreditadora, claro, cuáles son los señalamientos que tienen específicamente, cuál es el problema, y pueden haber situaciones particulares. Ahora, yo creo que estamos viendo el comienzo de lo que hemos ido anunciando hace ya años, y era como que el cuco viene, pero no nos creían. Uh-huh. De hecho, el verano pasado, y usted sabe que estuvimos en varios medios, y usted incluso nos reseñó y enviamos la comunicación. Cierto. Cuando hubo un comunicado que enviamos todos los jefes de departamento, incluyendo el decano de la Escuela de Medicina, diciendo una situación que era emergente para nosotros, que era una emergencia, porque veíamos que aunque todos los programas estaban acreditados, lo que estaba sucediendo con la pérdida de plazas docentes, con la pérdida de plazas no docentes, y los requisitos de acreditación, veíamos y anticipamos que estábamos perdiendo personal que era esencial para mantener nosotros los programas acreditados. Y en ese momento hubo un anuncio de parte del presidente que se asignaba un dinero a la Escuela de Medicina para plaza, cosa que realmente no estamos seguros, ¿verdad?, de qué ocurrió, porque nunca supimos exactamente qué pasó con ese ofrecimiento. Lo que sí sabemos es que aparentemente hubo unas plazas que se dieron, pero esto iba acompañado de unos compromisos adicionales que se le dio al recinto de ciencias médicas, de dinero que tenía que aportar, y el resultado final fue que terminamos con menos dinero que el que teníamos en ese momento. Así que realmente muchas veces cuando se va a la prensa de la universidad trata de decir esto se está atendiendo, no hay una atención real porque no se traduce en dinero, en plazas para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos programas, somos el principal productor de médicos en Puerto Rico. Exacto. Y básicamente todas las especialidades que puedan existir se generan médicos en este país. Y médicos de buena calidad. Y yo creo que eso es importante que todo el país lo sepa. Los graduados
Yo estoy en el recinto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, pero tengo que decir que de todas las escuelas de universidad, de las escuelas de medicina de Puerto Rico, son estudiantes de escuelas acreditadas que pasan sus exámenes de reválida, que son los reválidas de Estados Unidos, con unas notas espectaculares, que tienen la posibilidad de irse a hacer especialidades donde le dé la gana, en programas súper reconocidos, y muchos de ellos todavía en el recinto de ciencias médicas de la Escuela de Medicina, más de dos terceras partes de estos muchachos deciden que quieren quedarse aquí, haciendo su especialidad aquí. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso con el país. Y esta fuerza son los estudiantes, son los residentes, que están aprendiendo, pero a la misma vez están dando un servicio increíble. Y tenemos que aceptar que sin residentes el Centro Médico de Puerto Rico no funciona. Claro. Porque son el que está aquí día 24 horas, 36, 365 días al año. Pero estos residentes requieren una supervisión que somos nosotros la facultad. ¿Qué ha pasado con los últimos años? Yo puedo hablar de pediatría. Desde que yo comencé a director de pediatría en el 2010, yo he perdido cerca de 17 plazas docentes. Esto es un departamento, el segundo departamento más grande de la Escuela de Medicina, pero es un departamento. En este momento yo tengo 3 plazas de personas que se jubilan este año, que si no me las dan, estamos aumentando la cantidad. Cada plaza de un facultativo que se va usualmente ya catedrático, full professor, esa persona, cuando uno mira los beneficios marginales, estamos hablando que se pierden cada vez que yo pongo una plaza de esa como unos 130 y pico de mil dólares, 140 mil dólares. O sea que estamos hablando que, por ejemplo, para mi departamento, si esas 3 plazas que se congelan, pero no es que se congelan, es que desaparecen, porque si se congelaran yo tengo la esperanza que en un claro, momento de que las descongelen. No, no, es que desaparecieron, que no las vuelva a ver más. Estamos hablando que mi apartamento podría perder un departamento 400 y pico de dólares. Y 400 y pico de mil dólares. Sí, entonces, ¿qué pasa con eso? Alguien hace el trabajo, porque no es que esas personas no estaban haciendo nada. Entonces, hacen el trabajo las personas que estaban. ¿Y por qué nosotros seguimos acreditados? Número uno, porque contamos con unos estudiantes que son geniales, ¿verdad? Porque son una maravilla, no solamente de estudiantes que pueden coger exámenes y pasarlo y tienen una capacidad, porque son unos muchachos geniales y con una capacidad de trabajo y con un compromiso. Y tenemos una facultad con igual compromiso. O sea, nosotros hemos tenido la habilidad de duplicar, de triplicar el trabajo que estamos haciendo, porque tenemos un compromiso de que estos programas se mantengan acreditados. Por eso es que se mantienen acreditados, no es por ninguna otra razón. Entonces, hemos dicho, esto no da para más. ¿Por qué? Porque los requisitos también de las agencias acreditadoras han ido aumentando. Lo que hacía un residente antes, pues la agencia acreditadora sabemos que ya no le permiten hacer tantas horas de guardia. Estos residentes, es importantísimo, lo cual es humano, ¿verdad? Que tiene que haber un balance entre trabajo y docencia. Las agencias acreditadoras nos están diciendo, el residente no está allí para estar atendiendo pacientes. Ellos atienden pacientes porque están aprendiendo, pero no es que ese residente es responsable de todos los pacientes que lleguen allí. Él tiene que tener unos tiempos protegidos para ir a conferencias, unos tiempos protegidos para hacer investigación, unos tiempos protegidos para estudiar y unos tiempos protegidos para descansar. A medida que esto ocurre, obviamente el trabajo, el compromiso que tiene la facultad para supervisar, para estar ahí, tiene que ser mayor, pero el compromiso de las instituciones tiene que ser mayor. Porque el trabajo que hacían antes un residente, un facultativo, ahora se triplica. Para evaluar un residente, el trabajo burocrático, los papeles que hay que llenar, todo se ha complicado porque requieren cada vez más documentación. Y a medida que esto ha pasado, lo que ha pasado es que la institución, hemos ido perdiendo plazas docentes y no docentes, que es el otro punto importante. A veces piensan, esto es plaza no docente, una secretaria. No, esa secretaria, esa coordinadora son requisitos de acreditación. Los programas dicen, usted necesita tanto personal administrativo para tantos residentes. Y si usted no tiene tanto personal administrativo para tantos residentes, usted se lleva un señalamiento. Exacto. Exactamente. Doctor. Y eso es lo que estaba pasando. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Porque usted habla de ese montón de dinero que le puede suponer bajas, congelan las plazas, etcétera. Sí, sí. ¿Cómo es posible que esto ocurra del 2017 al 2021 y haya un expolítico del Partido Nuevo Progresista, uno, dos, tres y hasta cuatro, que tienen contratos hasta de 500 mil dólares cada uno a través de los pasados 3 años con el recinto de ciencias médicas? Bueno, lamentablemente
lamentablemente, ¿verdad? Y esto es residencias médicas, pero es la Universidad de Puerto Rico completa. Claro, pero estamos hablando del recinto y yo me circunscribo porque tengo los documentos que así lo establecen. No, no, claro, claro, pero lo que le digo es que, entonces, lo que le quería decir es, esto está tan politizado que es lamentable. Yo creo que la politización de la universidad ha ocurrido siempre, pero el nivel que está ocurriendo cada vez es mayor, ¿verdad? Donde uno puede decir y yo puedo anticipar, y esto se ha aceptado como normal, que es lo trágico de esto en la comunidad universitaria, que poco, no tienen que llegar ni las elecciones, poco antes de las elecciones, ya más o menos están las encuestas, la gente piensa qué partido va a ganar, si es rojo o azul, y ya se está hablando quién potencialmente va a ser el rector. O sea, es como una aceptación de la comunidad que no nos queda más remedio que esto va y viene. Y yo creo que nada más que eso es una evidencia de la politización, que estamos diciendo que para que un administrador académico, donde deberíamos estar mirando sobre todo en un perfil académico, qué historial tiene de investigación, de administración en la universidad, que no es lo mismo que administración pública en otros sitios, de administración universitaria, de investigación, de docencia, ese CV, ese currículum vita, pero académico, debe claro. ser lo más importante, y lo que se pone es, número uno, que tenga el color del partido que gane, y luego entonces vamos a mirar los otros requisitos, pero lo más importante es esto, y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Lamentablemente ocurre, y sí ocurre esto, nos duele a todos, levantamos nuestra voz, porque creo que es alarmante cómo uno ve cómo se pierden plazas, cómo uno pasa dificultades día a día, pero por el otro lado, hay políticos, ¿verdad? Personas que vienen directamente, pues no, entiende que fueron directamente enviados por algún político a que tiene que darle trabajo en este recinto y allí se da el trabajo. Y es una situación lamentable, es una situación que desmoraliza a la facultad, que desmoraliza a los empleados. Por aquí estamos hablando de empleados que llevan, o sea, facultativos que tienen 30 años de servicio y no tienen una plaza. Y que año tras año, semestre tras semestre, tienen que ir de oficina en oficina buscándose pedacitos, qué nuevo contrato surge para que me pague un pedacito de esta plaza para yo poder seguir cobrando a Exacto. tiempo completo. Y mientras esto uno pasa, ver cómo el dinero en otro lado se gasta, o ver cómo, ¿verdad?, el salario del presidente de la universidad como nunca se había visto, pues entonces uno dice, o sea, ¿qué mensaje estamos enviando cuando estamos diciendo hay que sacrificarse? Pero uno está viendo que el liderazgo que está tomando las decisiones no ha estado sacrificado, al contrario. Queremos asegurarnos de nuestro bienestar antes de empezar a trabajar en la universidad, pero una vez llego aquí, le estoy diciendo a ustedes, facultad de estudiantes, tienen que sacrificarse, tienen que aceptar hacer matrícula, tienen que aceptar que no tienen plaza, tienen que aceptar disminución en beneficio, tienen que aceptar que pierdan beneficios de jubilación, porque no hay dinero y no hay recursos a la gente que realmente está dejando aquí, ¿verdad?, el pellejo literalmente y que llevan años trabajando en esta universidad. Claro. Doctor, como último le quiero preguntar, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que haya un esfuerzo para lograr esa acreditación después que pusieron, de alguna manera llamarlo aprobatoria o sindicatura, al programa sí. de neurocirugía? Bueno, neurocirugía, lo que nos enteramos ayer, había estado en probatoria, ahora Cierto. Pierde la acreditación efectiva el 22. Obviamente, una vez llega esta carta oficial, me imagino que se reunirán, ¿verdad? Y esto, obviamente, entendemos que en algún momento va a tener solución. Ahora, ¿cuánto tarde es el problema? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que si estos residentes no tienen acreditación, los residentes que se supone que entren en julio ahora el 2021, ¿qué va a pasar con estos residentes que ya están aceptados para empezar una residencia? ¿Se quedan o se van a ir corriendo? Porque nadie quiere entrar a un programa que claro. no tiene acreditación porque no le sirve de nada. Si no hay residentes, el pueblo tiene que saber, y lo tiene que saber la Ventana en Salud, no hay médicos para atender a esos pacientes, porque nosotros somos los especialistas, los que tenemos la licencia, los que tenemos la especialidad. Yo soy nefrólogo pediátrico, pero yo vengo ahora mismo para hacer esta entrevista, interrumpí un momento mi pase de visita con que yo estoy con un estudiante. Yo estoy aquí mientras yo tenga, porque yo soy un profesor de universidad. En claro. el momento que yo no tenga estudiante y residente, yo me tengo que mover a un hospital donde haya estudiantes y residentes, porque para yo doy docencia en servicio. Y si no hay docencia, pues se acabó el servicio para nosotros, porque nosotros
vemos pacientes en la medida que tenemos un taller para enseñar, que es la razón de la Escuela de Medicina. Así que esto tiene un impacto increíble en el servicio de salud para nuestros pacientes, y lamentablemente son los pacientes más pobres, los pacientes médico indigentes, claro. Pero cuando hablamos de neurocirugía, es todo el mundo. O sea, aquí hay unos servicios que son únicos en Puerto Rico, no importa si usted es millonario o no. Claro. Si usted tiene un accidente cerebrovascular serio, usted viene para el centro médico. O sea, yo soy nefrólogo pediátrico, no importa si usted es millonario o pobre, si su hijo tiene fallo de riñón, nosotros somos los únicos que realizamos este paciente. Así que cuando el pueblo a veces piensa lo que pasa en centro médico, no me toca a mí porque yo tengo un plan médico privado y soy privilegiado, no. Si usted tiene un trauma serio, usted va a venir al centro médico, quiéralo o no, porque aquí es donde se dan esos servicios únicos para Puerto Rico. Así que yo creo que es importante que el país entero despierte. Yo entiendo, esto posiblemente va a haber alguna solución. ¿Cuánto tarde? Es difícil, pero lo lamentable es que esto no debía ocurrir. No debía haber ocurrido. Porque esto estamos diciéndolo hace años. Yo hace poco tuve la semana pasada una reunión donde levanté nuevamente. Casi todos los programas estamos recibiendo acreditación, pero sabemos que tenemos potenciales de que nos digan un momento, ¿sabes qué? Te voy a hacer un señalamiento porque no cumples con esto, porque no estás dando este requisito, porque no tenemos forma ni facultad ni los recursos, porque los hemos ido perdiendo y no tenemos forma de dar ese servicio. Y temblamos cada vez que vienen esas cartas pensando si ahora es que nos van a dar el señalamiento. De alguna forma, ¿verdad? Nosotros subsanamos esas necesidades de otra forma, pero esto que estamos viendo era la crónica de una muerte anunciada, de una tragedia que todos llevamos diciendo, pero parece que necesitaba ocurrir para que la gente se diera cuenta de la administración universitaria arriba, que esto es real, que esto no es juego y que esto tiene un impacto bien negativo en la educación médica de Puerto Rico y en la salud del pueblo puertorriqueño. Oiga, doctor, yo lo voy a dejar con la siguiente imagen. Rafael Churumba Cordero tuvo un accidente cerebrovascular y de Ponce pudo venir en helicóptero al Centro Médico de Río Piedras, aunque llegara muerto. Nadie en Puerto Rico va a entender, por lo menos de la administración y los ejecutivos, incluso los legislativos, que no han tocado fondo con relación a lo que está pasando en la universidad, hasta que uno de ellos no sea el que tenga que ir. Porque como usted dice, aquí no es cuestión de quién tiene el poder en el momento en que te da una afección como puede ser un derrame cerebral. Así es que le agradezco mucho y nos quedamos con esa imagen porque de alguna manera el país tiene que saber que esto es una crisis. Gracias por participar de nuestro programa y piense y sienta, y este es nuestro teléfono, que aquí tiene un foro donde discutir estos temas que entendemos son urgentes discutir y que la opinión pública se entere de qué está hecho la Universidad de Puerto Rico, cuáles son los servicios que da y lo que es importante el recinto de ciencias médicas para la salud pública del país. Gracias una vez más, doctor. ¿Ves? Se cortó la llamada. A las 11:52 de la mañana solamente me quedan 3 minutos para conversar con ustedes. Quizás lo puedo extender a 8 minutos. Yo creo que está claro desde el punto de vista de los médicos, de los profesionales del recinto de ciencias médicas. Los estudiantes emitieron un comunicado de prensa hablando precisamente de lo que son los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico. El doctor Bonilla dice, esto se va a resolver, el problema es cuándo se va a resolver, porque ya yo tengo estudiantes, o ya el programa de neurocirugía tenía estudiantes que debían ir a residencia en el 2022, y ese año va a acabar el programa en términos de su acreditación. Yo creo que es más que urgente, no solamente que se discuta, en el contexto de la pandemia. Son estos profesionales los que nos explican con ciencia, además que con el elemento ciencia, con la conciencia necesaria, la sensibilidad, la empatía y el compromiso con el país de lo que significa tener un proyecto de salud pública organizado, trabajado desde un gobierno que respete la salud pública del Puerto Rico. Eso no es lo que ha ocurrido. Y ya escucharon al doctor Bonilla decir que no solamente es el programa de neurocirugía, es que por esa mala administración
por esa prioridad en politizar la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, pueden haber otros programas que tengan serios problemas de acreditación, porque a Segundo Rodríguez Quiliquini lo que le importa es apoyar y ser leal al presidente o presidenta de su partido o gobernadora sucesoral cuando fue Wanda Vázquez Garcet, y atornillar en el recinto a los administradores públicos que no tienen una idea de lo que hablamos cuando hablamos de educación, de salud y medicina. En ese sentido, yo creo que ahí está planteado lo que el contexto establece que es lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Y para finalizar nuestro programa, yo tengo que decir que con relación a lo de la vacuna de Johnson & Johnson y lo que ha dicho el secretario del departamento, ya hay información de diferentes fuentes, incluso el mismo Carlos Mellado, de lo que supone que retiren Johnson & Johnson, porque hay por lo menos 6 personas de las 6.8 millones de personas que han sido administradas con la vacuna de Johnson & Johnson, en este caso 6 mujeres, que tuvieron una reacción de coagulación después que le pusieron la dosis de Johnson & Johnson. El FDA y el CDC acaban de retirar la vacuna en lo que se determina que está pasando de 6.8 millones de personas administradas. Que 6 personas hayan tenido esa reacción, es importante que no cunda el pánico, porque es ínfima. Claro, una sola persona es suficiente como para que la FDA y el CDC digan, vamos a retirarlo a investigar qué está ocurriendo. Pero yo creo que lo más importante es no somatice con relación a la noticia, sobre todo al espectáculo y al entretenimiento de algunos medios de comunicación que traen la atención, para mí, negligentemente e irresponsablemente en torno a la noticia. Busque información de 6.8 millones de personas, solamente 6 han tenido esa reacción. Y lo último, sí, aparentemente una de las mujeres murió, Gladys Esther. Y lo último que también me parece importante en este mismo contexto de lo que es utilizar las redes sociales y plantear lo que está ocurriendo. Antes de eso, fíjense lo que dice Daniel Colón Ramos, presidente, uno de los codirectores de la coalición científica: ponerte vacuna y exponerte a los días sin haber desarrollado inmunidad y luego decir que no funciona es como quien se compra tremendo bote de fábrica, pero antes de que terminen de ensamblarlo, lo saca, navega, hay tormenta y sin proa. Y cuando se te hunde, dices que es una porquería. Interesante las analogías que hace este científico, porque yo creo que tiene razón en el nivel de discusión que hay en algunos casos de lo que está planteado aquí con relación a la vacuna, si sirve o no. Yo me quiero ir exclusivamente con este análisis que tiene que ver con lo que dice Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de por qué se retiró de Twitter. Dice Ada Colau que hace meses se planteaba salir de Twitter, el pasado 3 de marzo empezó a probarlo, y hubo gente que le dijo que estaba loca, porque obviamente ella hizo una carrera política con no menos de 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores en esa red social. Cuando más importante era discutir y tener algún contacto con las personas que ella quería, obviamente, que votaran por ella. Dice, hay gente, exactamente dice el asunto de lo que le planteaban los críticos. Y hay una línea que establece, la política es diálogo y debate, y gracias al intercambio de informaciones y opiniones podemos mejorar. Cuando empezó Twitter tenía mucho de eso, por desgracia, en los últimos años he sabido por todos que la red se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio. Muchos de ellos incluso comprados. Además, y me parece que esto es quizás lo más importante, dice Ada Colau, la red
se ha llenado de lo que yo llamo la tiranía de la presencia permanente. Esto es una política que tiene todas las de perder, estableciendo que se va de Twitter, según los comunicadores que ella, con los que ella obviamente interactúa. Entre una cosa y otra, el hecho es que la red y el algoritmo acaban ocupando mucho tiempo y energía, y encima la sensación es que deforman la realidad, sobrerepresenta las polémicas, los discursos de odio, te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta. Sigue estableciendo cuál es su visión y en resumidas cuentas, Ada Colau establece que es importante la conversación y la conversación que se podía dar y que ella podía tener en algún momento con los internautas de Twitter. Ella lo quiere cambiar por esa conversación en persona. En estos momentos, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, hay que alejarse lo máximo posible del ruido y la confrontación estéril. Considero que sí, que hay que contraponer diferencias de políticas de fondo, existen y eso es sano, pero sin generar más ruido innecesario a una ciudadanía ya agotada por una larga pandemia. Y me detengo aquí porque yo creo que en nuestras conversaciones, la responsabilidad nuestra como periodistas, comunicadores, que venimos del periódico en papel que hacíamos levantando historias y otro lo levantaba en el departamento de copy de, se me olvida el departamento, imagínense cómo estoy. En aquel departamento que tenía un periódico que hacía todo manual con gente que incluso con computadoras lo podían levantar y hacer diseño, etc. De ahí nos movimos aquí. Pero la responsabilidad nuestra hoy también es decirle a nuestras audiencias, la tiranía de la permanencia, tanto a los políticos como a nosotros en nuestro carácter personal y en nuestro carácter profesional, puede llegar a ser tóxica. En el caso de Twitter versus Facebook hay unas diferencias fundamentales, porque acá aparenta haber ese ánimo del sarcasmo, del cinismo, de la hostilidad, que incluso se combina, muy bien hecho, por los administradores de la demagogia y la propaganda, como hemos hablado acá, que es el proyecto demagógico y de propaganda que tenía, por ejemplo, una agencia de publicidad como COI. Eso es importante que usted sepa identificarlo. Pero lo más importante es que tengamos esta conversación siempre. Que la discusión, que la manera en que nos comunicamos deje de ser planteando esa tiranía de la permanencia, porque no todo hay que decirlo ni contestarlo en Facebook. Sobre todo, mantenga un nivel de intimidad que no se trasluzca en las redes sociales y que le permita tener esperanza en la humanidad. En ese sentido, me parece interesantísimo que una política que quiere ganar, pero también plantea, yo quiero ser mejor persona todos los días y quiero ser mejor política para servirle a la ciudad de Barcelona. Con eso los dejo, porque yo creo que es importante también hacer juicio propio y una mirada interna, una mirada de búsqueda de lo que estamos haciendo y lo que debemos proponer a ustedes como audiencia. Así que ahí los dejo. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde tenemos un programa que lo van a disfrutar muchísimo, la presentación de los compañeros de Plan de Contingencia, Esteban y Guarionex, que se unen al proyecto de Bonita Radio. Mañana a las 11 de la mañana también tenemos otro programa que igualmente está grabado. No, mañana voy en vivo, perdón, porque voy a estar fuera del país, pero voy en vivo. A las 5 de la tarde es grabado.
El jueves a las 11 de la mañana no estoy con ustedes porque estaré viajando para llegar a Puerto Rico y a las 5 de la tarde sí nos vemos. Esto es la ida por la vuelta. Para mí es súper importante que entiendan que el compromiso de Bonita Radio siempre es con el país. Mientras sepamos que hay búsqueda de información, análisis, el periodismo de Bonita Radio siempre va a estar presente. Éxito. Ahí los dejo con la información, bonitasradio.net. Allí pueden ir a todos nuestros contenidos. Vayan a todas las redes, iVoox, iTunes, Spotify. Y ahí es tipo podcast. Y en YouTube está video. Éxito. Los dejo con Rodrigo Otero Goico, que debe estar diciendo, acaba, que voy yo. Y seguimos. Hasta la próxima. No se olviden, plan de contingencia estará en Bonita Radio. Gracias a Vega Alta Coop, gracias a Buen Vecino Café y a la cooperativa Abraham Rosa. Nosotros nos vemos esta tarde en el programa con los chicos de Plan de Contingencia. Hasta entonces, buen provecho y buenas tardes.